preciosa, tío. Y una manta. ¿Qué pasa? Una manta, tío. Una raya, ¿cómo se llama esa? Despacito, tío. Pero se le ¿Cómo tira esto? Madre mía, eso es que esto hace mucho peso. Así no hay suerte, por lo menos le vemos la cara. Uf. No, pero esto para cansarlo flipa. Es que es peso muerto. Nada más que tira cuando quiere tirar ella. Madre mía. Está aquí al lado, la engancha con un pescadito que tengo yo como un jig. Iría pasando por el lado, por el fondo, y se ha enganchado, tío. Eso vendrá robado, seguro. Eso no le ataca un jig. Guapa, ¿eh? Con la cámara no sé si se verá. Es guapísimo. Se me está cansando. Ten cuidado, va para ti. Ya se empieza a coger poca agua. Estoy aquí con la marea. Y está rota. La has robado de la parte de adelante. ¿Eh? Sí, ahí ya. Ahora va a tirar otra vez. Esto no tengo duda. Lo bueno que no hacerle más daño ni perder el señorío, que como empujar. Va a cargar la caña, hija. Me da miedo hasta meterle la mano, tío. Mira, se ha soltado una potera ya. Había soltado la otra. Espérate. Ay, no la quiero dejar ni en seco. Tiene la piel muy dura. Ay, ya está. Ya lo soltó. Suma. A ver si lo veo. No, esta no tiene nada. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes dónde está esto? Maestrero, pues aquí tenemos una captura súper rara que la hemos cogido robada, la verdad. Pero vamos, impresionante el animal que va ahí de vuelta al agua. Señores, vamos a devolver este precioso animal a su hábitat. Que madre mía, cómo pesa. Ahora, ¿cómo se llama el salto con un giro? Aquí me mete más para el agua. Ella ya está bien. Sí, está respirando, pero la quiero que coja un poquito más de agua. Venga, vaya a sacar el agua por fuera.
grande. Aborda, aborda, aborda. Que se vaya. Mira, mira. Guapísimo, ¿eh? Con el raya creo que es, ¿no? Yo qué sé. Otra capturita pesca con muestra. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a coger esto? Increíble. Por allí va. Pues nada, vamos a seguir al lío. Al lío de Montepío. Muestrero, ¿qué? ¿Qué os ha parecido la captura? La verdad que increíble, ¿eh? Coge un, vamos, nosotros le decimos uso, una manta, que sí, que hemos tenido la suerte de que sea robada, pero hemos disfrutado de la captura, una especie nueva que nunca la habíamos cogido. Y nada, vamos a seguir pegando unos lancecitos, aunque la verdad que hay poquita actividad, pero a ver si sacamos algo más. Ya era hora que diera algo. Una sobita. Ahora la engancha a la tercera entrada. Mira, chubito, que va a seguir creciendo. Bueno, muestreros, pues ya nos vamos para casa. La verdad que la jornadita no ha estado del todo mal por la captura que hemos conseguido. La primera vez que la cogemos, después hemos tenido varios ataques de anchovita. Y hemos podido disfrutar de una captura, que es la que he subido al vídeo. Y nada, como siempre, apoyar el canal, dejar like, suscribirse, compartirlo. Que todo se agradece y viene genial. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que recordad darle like y compartir. ¡Hasta luego!